Vale, buenas. Estamos en una nueva partida. Quiero probar una build que jugué el otro día y la verdad es que me gustó bastante, pero eran flex, ¿sabes? Así que tampoco tiene mayor relevancia. Esto también es una normal, pero bueno. Una normal ya, pues, supongo que de lo más o menos decente, así que vamos a ver. Y la quiero seguir probando porque a mí el Lich me gustaba mucho, pero sí que es verdad que he sentido que esta season no está tan fuerte como la anterior, por el hecho de que básicamente no hay tanto CDR, por lo que no renta tanto los procs y tal. Básicamente, si vas también a pegar autos contra una ADC, pues no es muy buena idea. Pero bueno, quizá contra muchos squishies esté bien. Contra Vel'Koz va con Barrier, así que va a ser bastante difícil matarle en general. Vamos a farmear lo máximo. A ver, podemos jugarle agresivo, no cabe duda, pero tampoco hay por qué. Buen canon. ¿Qué hacen ahí? ¿No? Vale, bien. Podemos dejar ahí la wave, la verdad. Se va a pushear a nuestro favor, yo creo. Vale, nos hemos llevado los chapter. Una lástima que no nos dé para Darkseal ni tuviésemos Darkseal ahí porque nos hubiésemos llevado bastantes cargas. Pero bueno, está bien. Nos hemos llevado 3 de la Eyeball Collection. Con eso subimos a nivel 5 casi seguro, le sacamos farm. Nah, estamos bastante fed ahora. Incluso el Fiddle está bastante por delante de lo caro es el chingo que haga algo contra el Graves, hasta que no tenga un par de niveles y ítems. Tengo bastante sustain, tampoco importa mucho. Cuando pillemos nivel 6 le podemos matar. No debería tener barrio ahora. Bastante bien. Me voy a llevar la placa, yo creo. Bien, bien, bien.
Ya, tenía que haber vaqueado. Pero bueno, está bien. De hecho, no sé por qué no ha venido antes. Se lleva una placa. Una wave que no se tenía por qué haber llevado. ¿Qué hace? Ah, es malísimo el tío. Probamos esto. Ay, de verdad, lo que tarda en castearse la W, tío. Qué basura de habilidad. Mira, este pingüin me va a dar el oro justo para el mítico. Tío, ¿cómo me ha dado esa, loco? Uf, lo que pega el Graves. Nada, se le mata. Yo ahí no hubiese usado el Zonia o el Stopwatch. Porque no te vas a dar el bar nunca. Es tontería. A ver, si este no se hace Merc, está bastante bien. Claro, el problema es que tenemos Fidel, Ari y Serat. Si no sabe Merc, se está enterando. De hecho, si no se la saben todos, están en ti. Intenta. ¿Por qué pinguea la Vayne, loco?
Bastante sad que no podamos matarle ahí, la verdad. Si se ha hecho Merx al final. Habrá que hacerse un Boystar. Vamos a robar esto igual. Sí. Igual podemos matar a la Calista también. Me ha visto, tío, en serio tenía un ward por ahí. Tendría que hacerlo de anti-wars. ¿Qué hace ahí el Sera, tú? Aún así la quité muy... Ah. Sí que va a haber que hacerse boy staff de tercer ítem. Están spameando MR, que flipas. Merx 50 de MR. Esta no la puedo matar. Ah, había un pingüar aquí antes. Claro. Ah, si es que no sé, tío. No sé por qué le regalamos un dragón de montaña, tío. O sea, ¿por qué le regalamos un dragón de montaña, de verdad? O sea, la gente no se da cuenta de lo roto que está ese dragón. Y más si están stackeando MR. O sea, es que no vamos a hacer nada de daño. Aunque sea un dragón, da igual. Da muchísimos stats. Da bastante move speed, en verdad.
De hecho, mira, vamos con la animación esta segunda que tiene, cuando vas muy rápido. Lo que pega, ¿eh? Hay que ir ya por vuestra, que si no... ¿Por qué me pega a mí? Se está pegando el Twitch. En fin, ¿qué acaba de pasar, tío? Vale, tenemos voice stuff ya casi. Pero aún así, mira, 309 de AP solo con 3 ítems y medio, básicamente. Y gracias a que tenemos un montón de stacks del Mehai, que si no... Es bastante sad, tío, lo poco AP que te da los ítems de AP. Eso que bufaron en 5 el Lich curaría. Antes se daba solo 70. Uff, sí que le hemos baseteado ahí un poco, ¿eh? .379 ahora. .407 con varón. Nah, muy poco AP aún así. No me voy a dejar el blue aún así, aunque vaya a 13-2-5. Llevamos la wave de medio. No sé, bastante divertido el Lich. 1700 de daño. Y lo divertido es hacerte Ludens, Lich y Gorro. Con eso pegas unas castañas.
Pero claro, hay partidas en las que no te puedes permitir eso, como en esta. Me queda mazo para el gorro, en verdad. El gorro, tú. ¿Por qué pega tanto Grace, tú? Pero qué pingueas, bro. Sí, no sé. ¿735 de AP? 44 de MyPen. Bueno, no está mal. Me ha gustado bastante la build. Quiero seguir probándola y... no sé, igual la empiezo a usar en Ranked. O sea, me ha gustado bastante en general el Lich, la verdad. A ver si despierta el cliente. Pues no sé quién honorear, la verdad. Todos han sido en verdad bastante go players y tóxicos. Pero bueno. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos.